inició hace 6 años, que es un programa de transformación social. No es un programa de becas realmente, sino es un programa que le quiere apostar al liderazgo y al liderazgo social en este país que tanta falta nos hace, abriendo las puertas de todos nuestros campos, desde Chihuahua hasta Chiapas, para que todos los jóvenes talentosos de este país que quieran cambiar a México se puedan sumar a él. ¿Dedicada a los jóvenes de nivel medio superior? Sí, la idea es ofrecerles la opción de que estudien una carrera dentro del Tecnológico de Monterrey, una carrera universitaria, un programa universitario, y ellos pueden escoger cualquier campus, cualquier carrera, que vengan con una de una preparatoria en donde hayan demostrado su interés por estudiar, su pasión por transformar a México, porque es una beca de liderazgo social. Entonces tienen que haber desarrollado algún proyecto que nos haga sentir que son empáticos con el otro, que son empáticos con la sociedad y que quieren invertir su tiempo y su esfuerzo por este país. Queremos que los jóvenes participen a través de el espacio en internet, que es Jóvenes Líderes del Mañana, es la página Líderes del Mañana, que en cualquier buscador al que tú accedes vas a encontrar el logo de Líderes del Mañana, la información, y puede directamente llevarte a la página del programa para que ellos puedan acceder. Está el sistema abierto. No tienes que estar cerca de ningún campus del TEC. Tienes que tener acceso a internet y desde cualquier lugar, desde la Sierra de Songolica, desde la Sierra Tarahumara, puedes desde tu teléfono incluso entrar al sistema y llenar todo el proceso de preselección en línea para que puedas ser parte de la séptima generación del programa.